Hola, ¿qué tal? Soy Flavia Pantanelli, soy cuentista. Estoy muy contenta por haber sido convocada al Girl Power. Vamos a leer nada menos que Wonder Woman y entre todas las escritoras te vamos a volar la cabeza. Con cuidado, casi en penumbras porque la nena duerme, Marga tira de la media con las dos manos y la sube casi hasta la rodilla. El relámpago ilumina por un momento la habitación y enseguida el trueno, tan cerca. Los vidrios de la ventana tiemblan. Todavía no empezó a llover, pero ya hay ese olor a tierra mojada que dice que si no es acá, a dos cuadras, tres, están cayendo las primeras gotas. No importa lo que digan, ella va a ir igual. ¿Qué tiene de distinto esta noche de cualquier otra? Un poco de tormenta nada más. ¿Acaso no son todas iguales las noches en donde sea que esté para Anita también? O ella tendrá descanso, tendrá esperanza, tendrá algo por el hecho de que afuera llueva. La media va subiendo por la pierna, se tuerce, se gira y a la altura de la rodilla es un bollo inmanejable. Marga se la saca con fuerza, casi se la arranca, la arruga y la tira a un rincón. Después la busca, la mira largo rato colgando de sus manos, como las piernas de un ahorcado, piensa. ¿Qué diferencia hay que llueva o que no llueva? Juanita, donde sea que esté, se dará cuenta si llueve o no, si es verano o si es invierno. ¿Quién sabe cuál va a ser la noche? Y si es justo esta la noche en que alguna de las pibas de la parada, una nueva, recién llegada de algún otro lado, de Tucumán, de Costa Rica, de San Fernando, reconozca la foto de su hija. Se sienta con cuidado en la cama para no despertar a la nieta que duerme, atravesada con un poco de fiebre. Marga se da vuelta, la mira, y a pesar de la suavidad de los movimientos, la nena se sobresalta, ronca una vez, dos, porque tiene la nariz tapada y gira sobre el colchón dándole la espalda. Marga vuelve a poner el pie en la embocadura de la media y a tirar despacio para arriba. Lo mejor para una noche como hoy, piensa, es la zona de Balvanera o San Cristóbal. Constitución también puede ser, cualquier cosa si se larga el chaparrón con todo, se mete debajo de la autopista. La lluvia da para charlar con las otras, porque los clientes vienen menos, pero ellas igual se quedan a cuidar la parada. Se inclina Marga un poquito hacia adelante y mete el otro pie en la media. Así, así inclinada, el pecho contra las rodillas, gira un poco la cabeza para ver a su nieta dormir. Suda, tiene el pelo pegado a la cara, la boca abierta, los labios papados. Se alza Marga con cuidado y termina de subir todo hasta la cintura. La nena no se parece en nada a la madre, dice siempre Marga. Es la cara del padre, completamente la cara del padre. Mejor así, piensa, pero no lo dice. No es que tenga cara de hombre, no, pero mejor, así no se le confunden a ella, la nena, con Anita. No corre el riesgo de creer que la nieta pueda reemplazar a la hija. Así no se olvida, no se duerme, no se resigna. Acomoda bien la entrepierna de la media, la costura prolija en su lugar, y vuelve a mirar a la nena, que es bien la cara del padre. Mejor, piensa, que sea fea, muy fea. Ella va a afearla, cortarle el pelo, hacerla gorda para que nadie la mire y después se arrepiente. La ve dormir y se arrepiente. Le corre el pelo y le mira la oreja. Acá la hélice retorcida de la oreja, un poco rígida, y el lóbulo cortón sin perforar, igual que el de Anita. Le pasa una mano suave por la cabeza, se acerca, la huele, se llena la nariz del perfume a frutillas, el perfume inocente del champú de frutillas, y le da un beso suave. Entonces la ve así, tan linda, con los labios rojos por la fiebre, y se arrepiente, se arrepiente, se arrepiente. Y le da miedo, miedo de que sea linda como Anita. Y ahora corre un poco la silla, se sienta frente a la mesa con espejo y enciende el velador. La luz suave, amarillenta, dibuja un círculo justo sobre una foto protegida por el vidrio. Anita tiene a la nena en brazos para las fiestas de hace 3 años.
Un Papá Noel de traje brillante y barba enrulada trata de darle un beso, pero la nena llora y se abraza con fuerza al cuello de la madre. Anita mira a cámara, abraza, sonríe. Todavía tenía el pelo largo, todavía no se lo había cortado de un costado acá, porque eso fue el invierno siguiente. Marga se recoge su propio pelo y lo aplasta dentro de una redecilla. Acerca la cara al espejo y se mira de frente. Se pasa la mano por las ojeras y suspira. Agarra el delineador, se lo lleva a la boca y lo moja con un poco de saliva y después dibuja en el ojo derecho una línea gruesa, definida, que prolonga un poco hacia arriba. La habitación vuelve a iluminarse por el relámpago. Ahora el trueno es menos fuerte y ya caen las primeras gotas. Marga las ve resbalar por el vidrio. Un remolino de hojas secas, rotas, parece querer levantar vuelo en su balcón. Todos le preguntan lo mismo. ¿Con esta lluvia vas a salir? ¿Hoy también vas a salir? ¿No te da miedo dejar a la nena sola, que te pase algo, que no vuelvas? Pasa el delineador por el otro ojo y de a poco Marga va viendo en el espejo su lenta transformación de cada noche en Wanda. No le da miedo dejarla sola, ¿no? Ella no está sola. Tiene a su padre y a la otra abuela, y también un poco la tiene a ella. Le da bronca que le digan que la nena está sola. Que sola ni que sola. Sola está Anita allá afuera, en algún lado. Viva o muerta, pero sola. Y ella también está sola, en la otra punta de este laberinto. Sola, las dos solas, una en cada punta del infierno buscándose. ¿Qué va a estar sola la nena? Después se arrepiente. La escucha respirar fuerte con su resfrío y se siente culpable. Tan chiquita, primer grado, sin madre, porque madre no tiene. Sí tiene, sí, se llama Anita, Anita Verón. Se sube el short de lentejuelas azul. Con el short de lentejuelas azul, ya Marga es por completo Wanda. Una Wanda a medio vestir, sí, pero ya es Wanda, o al menos mucho más Wanda que Marga. Y a Wanda no le preocupa dejar a la nena sola, ni la lluvia, ni nada. Solo le preocupa una cosa, y es encontrar a Anita. No puede. Cada noche sale a encontrarla y no puede. No es que no la quiera la nena, aunque se parezca al padre, aunque se parezca a Anita. La quiere. Le tira los bracitos al cuello y le dice abuela o Marga. Una vez le dijo mamá. Salían de la escuela de un acto del 25 de mayo y la nena le dijo mamá y ella le dio un bife. Después se arrepintió, pero ya estaba hecho. Sí, la quiere, pero Anita la llama cada día y de noche cuando duerme y de día le parece verla en cualquier lado y la de veces que casi se tiró del colectivo porque le pareció verla en alguna esquina entrando, saliendo de cualquier parte, subiendo un auto. Anita la llama, no sabe de dónde, pero la llama, le habla. Casi todo el tiempo tiene la seguridad de que su hija no está viva. Y eso la alegra. Y se siente terrible que esté muerta. Piensa, ojalá que esté muerta, porque muerta no pueden hacerle nada. Pero se arrepiente. Es posible que sí esté viva. Ahora Wanda se sube el top de lúdex, rojo y dorado, ajustado con una faja sobre un corpiño relleno. Mira de reojo a la nena, vigila que duerma. No le gustaría que la nena la viera así, le daría tanta vergüenza. ¿Qué se le puede explicar a una criatura de 6 años? La madre que no vuelve, que no está, y ahora esto, la abuela vestida así, con estas medias, el short de lentejuela, el top de lúdex brillante. A veces Marga suena que Anita está viva y que no está muy lejos de su casa. Otras veces no. Sueña que está lejos, en Catamarca, en Paraguay, pero viva. De una manera orgánica, viva, porque no cree que ninguna alma pueda seguir viva después de tanto. Pero quiere, quiere que esté viva. Con toda su fuerza reza para que esté viva. Quiere que esté viva, quiere y no quiere. Y afuera ahora llueve fuerte. Escucha el viento doblando los árboles, silbando las rendijas. Ella igual va a salir, como cada noche
ella va a ir a buscarla. Desenrosca la máscara para pestañas negras y se pasa el cepillo por el ojo. Un mal movimiento y se le mete, y duele y le lagrimea. Un manchón negro se le hace todo alrededor al frotarlo. Tiene que volver a empezar. Se limpia, y el delineador otra vez, y otra vez la máscara. Una vez, dos, muchas, hasta descarce esta costra brumosa, negra, compacta, como un escudo. Ya casi está listo el uniforme de cada noche, el disfraz de Wanda. El nombre se lo puso Sheila, una travesti de Merlo. La vio llegar así vestida la primera noche y gritó: ¡Cuidado, que ahí viene Wonder Woman! ¡Wonder Woman! Gritaron todas cagadas de risa, mirando de reojo a Sheila, obedeciendo a Sheila. Y de ahí le quedó Wanda. Y con ese disfraz, con esa armadura, ella sale cada día, cada noche, hace 18 meses, a patear la calle, a chamullar clientes, a sobornar canas, a meterse en cualquier tugurio, a lo que haga falta hasta encontrar a su hija, a meterse en todos, en cada uno de los tugurios, no dejar ni uno sin revisar, ni uno, porque Anita en alguno tiene que estar, y la va a encontrar, a Anita y a los hijos de puta que la tienen, la Yoli y el Zairi. Se pasa otras capas de máscara por las pestañas, y ahora sí, parece que tuviera los ojos abiertos. Sin esa raya, sin esa máscara, los ojos son carne muerta. Casi no miran, casi no ven. Esos ojos huelen, huelen cualquier señal de Anita, de Yoli, de Zairi. Huelen los rastros, las señales, siempre entre piedras, entre escombros, trapos sucios, colchones, siempre de atrás, pisándole los talones, siempre tarde. Cuando ya se fueron todos los clientes, las anitas, y solo quedan trapos sucios, colchones hediondos, botellas rotas, ya se fueron todos las anitas y los yolis y los aires y los reverendos hijos de puta. Los hijos de puta que son casi todos minas. Se viene dando cuenta, la mayoría son mujeres. Los poronga, como el Zairi, no se ensucian las manos. El laburo sucio lo hacen las minas, como la Yoli. No la quiere ver muerta Yoli, no. Lo que quiere es que le agarre un cáncer lento, que la mate de a poco, que la queme por dentro, que duela, pero antes que le diga dónde la tiene Anita, viva o muerta. La lluvia fuerte golpea los vidrios y una ráfaga abre con fuerza la ventana. El marco golpea el velador y lo tira al piso. Las cortinas se agitan, se retuercen, se empapan. Wanda se apura a cerrar antes de que se despierte la nena. El aire es helado. Los árboles se sacuden con violencia, los flecos de los toldos hacen ruido a chicotazos. El farol se balancea en la boca calle hasta que el foco explota. La calle queda oscura. Wanda se apura a cerrar la ventana y ve, a la luz de los relámpagos, el auto azul estacionado otra vez en la esquina. Le parece ver esta noche la sombra de dos personas adentro, pero no puede estar segura. Vuelve despacio a la mesa, seca las gotas del vidrio que protege la foto de Anita, se acomoda la peluca negra con esos rulos de muñeca en su cara de vieja. Cuanto peor me quede, mejor. Así no la levanta nadie. Las noches en que no la levanta nadie, ella trabaja tranquila. Puede acercarse a las chicas y si da, cruzar alguna palabra. Las chicas a veces le hablan, en general no, casi siempre no. Ella se les acerca, les da charla y saca de su cinturón una foto de Anita, dos, tres, y plata. La plata que a veces ablanda las lenguas. Pero en general las pibas no hablan. Wanda les ve el miedo en el fondo de los ojos pintarrajeados como máscaras. Hacen que se ríen, como si ella les hubiera contado un chiste. Miran para los costados con disimulo y se alejan unos pasos. No sabe si le dan pena. No, no. Toda la pena que le resta es para Anita. No tiene lugar para una sola pena más. No es verdad. 15 chicas lleva liberadas en estas 18 meses. Cuídate, le dice la vecina cada noche que ella sale. Destapa el lápiz de labio, lo hace girar
y la barra colorada asoma del cartucho como un glande. Con mucho cuidado va dibujando el contorno del labio con esa masa grasosa que con el correr de las horas se derrite, le pinta los dientes, se le mete en la lengua, le llega a la garganta, le envaselina la lengua. No le da asco, antes sí. Tampoco le da asco la de pijas que tiene que chupar, la de semen que tiene que escupir o tragar para justificar cada tanto la presencia en la parada. Al principio sí, vomitó la primera vez. Tal vez haya sido un reflejo al tocar la campanilla. Sabe que no, que fue el horror de pensarla a Anita en ese mismo momento, en esa misma posición, arrodillada sobre un tipo, quién sabe dónde, quién sabe cómo, tal vez drogada, encadenada a una cama, cagada a palos, y la pija entrando, saliendo de su boca, el semen saltando, tocándole la campanilla, igual que a ella en este preciso instante, disparado a su cuerpo, y después otro, y otro más. ¿Cuántos en un día? 8, 15, ¿cuántos? Imaginarla a Anita en la misma posición que ella. Pensó en eso y vomitó. Se levantó, se dio vuelta y vomitó. ¿Dónde? ¿Dónde? Sobre todo, ¿dónde? Piensa en eso y la náusea la vuelve a invadir. Se lleva una mano a la boca, contiene el espasmo y agarra una de las botas rojas. Se la pone en el pie izquierdo. Tantas pistas, todas falsas. Falsas para Anita, pero no para las otras. 15 chicas lleva Wanda liberadas, todas menores, 10 detenidos en la causa Anita Alarcón, todos perejiles y un cabo, pero la Yoli se le escapa, el Zaire se le escapa, y más que todo se le escapa el poronga mayor que trabaja para las fuerzas. Se pone la otra bota. Por esas botas, Sheila, le dice Wonder Woman. Las botas rojas, altas hasta la rodilla, donde lleva la plata que ablanda las lenguas, para las chicas y para el poronga, para que la deje laburar. Abre el cajón de la mesa de luz, saca una foto donde se ve a Anita embarazada, otra en la que se la ve con el pelo corto de un lado, de aquel año que se le dio por hacerse la rolinga, y otra más en la que está con la nena y el Papá Noel, y guarda todo en el cinturón dorado. Se acerca a la cabecera de la cama, mira un rato largo a la nena dormir, acerca una mano y acaricia el pelo. Ángel de la Guarda, murmura, pero se interrumpe. La nena suspira y se da vuelta con un quejido. Wanda retira la mano, se mira por última vez al espejo, apaga el velador, agarra las llaves y cierra la puerta con fuerza. Afuera, la noche sigue fría. La lluvia le corre por la cara. Wanda se agarra con una mano la peluca que se le vuela con el viento. Para el lado del río, los rayos cortan el cielo como navajas. Ahí está nomás, otra vez el auto azul parado en la esquina. Wanda camina por la vereda con pasos largos. Mete las botas rojas en los charcos, en los pozos. Alguien al pasar le chifla. La gente en los autos le escupe, le toca bocina, le arroja modelazos. Ella se acomoda el cinturón dorado, mete la mano y toca las fotos de Anita y sigue caminando.